viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Hermano, reflexionemos sobre este documento, Criterios de Identidad para la Vitalidad de las Obras Lasallistas. Este documento fue publicado en la Casa Generalicia de Roma en este año 2020. Nos presenta los criterios de vitalidad de la educación lasallista, que son un referente que tiene el propósito de coadyuvar a los esfuerzos que realiza un centro educativo lasallista en cumplimiento de su misión particular. El CIAMEL, Consejo Internacional de Asociación y Misión Educativa Lasallista, estudió documentos sobre este tema de los diferentes distritos. Estudió también otros documentos que han identificado las características lasallistas. Para todo esto, solicitó revisión del trabajo propuesto y realizó un estudio exploratorio para identificar límites y vitalidad de la metodología que estaba empleando. Los criterios de identidad para la vitalidad de las obras lasallistas tienen como objetivo práctico: 1. Reconocer el desarrollo de la identidad lasallista y su vitalidad en los centros educativos. 2. Favorecer planes de mejora continua en los centros educativos con respecto a la identidad lasallista y su vitalidad. Cada obra educativa, cada sector, cada distrito o región tienen claro la posibilidad de adaptar los criterios generales, las expresiones y las metodologías de acuerdo con las circunstancias locales. Y ahora la pregunta, hermano. ¿Quieres, por favor, señalar 5 criterios de identidad para la vitalidad de las obras educativas lasallistas que se refieran en particular a nuestro distrito México Norte? ¿Criterios que te parecen especialmente relevantes? ¿Y por qué? Con mucho gusto. Quiero decir que también, al igual que la Declaración sobre la Misión Educativa Lasallista, este documento se desprende de una petición de la Asamblea Internacional de la Misión y del Capítulo General. Y es un documento que guarda íntima relación con la declaración. Nos ayuda a reflexionar sobre el deber ser de la vida cotidiana en la institución educativa para que se llame lasallista. No basta que haya un cuadro del Señor de la Salle para que una institución sea lasallista. Inclusive, quiero decirlo, no basta que el director sea un hermano para que la institución sea lasallista. Esto es importante reflexionarlo. El documento fue elaborado con el apoyo de muchos lasallistas y tomando como referencia múltiples documentos que detallan la identidad y la búsqueda de la calidad de nuestra familia lasallista. Debo decir que nuestro Mocala formó parte de los insumos que alimentaron la elaboración de este documento. Pero yendo directamente a tu pregunta, hermano Lorenzo, me parece difícil y complicada, porque aquí se habla de vitalidad. Es tanto como preguntar qué dimensión de la persona, del ser humano, me parece la más importante para que viva plenamente, la física, la espiritual, la afectiva, definitivamente todas. Creo que es una pregunta que cada institución educativa, cada uno de los consejos directivos de las instituciones se tienen que hacer. El más relevante es el que más tarea nos deja por hacer. Así, para alguna institución, en su autoevaluación, puede identificar que tiene que trabajar más en el tema de respuesta a las necesidades. Entonces, esa será la más importante para ellos, porque crecer en ella dará vitalidad al carácter lasallista de la institución. Para otra será la que hace referencia a la comunidad educativa, y para otra más a la que hace referencia al acompañamiento. En ese sentido, estoy motivando a que cada consejo directivo impulse la realización de una autoevaluación usando los criterios de identidad para la vitalidad de las obras educativas lasallistas. Realizando dicho ejercicio, se identificarán las fortalezas y debilidades y se tendrá la oportunidad
de crear juntos en comunidad un plan de mejora. También hago un llamado a la Comisión de la Misión del Distrito y al Consejo MEL que reflexionen la forma en que este documento y el Mocala se complementan. Hay mucho, mucho trabajo por hacer porque cada uno de los rasgos que están contenidos en este documento nos hace reflexionar sobre cómo estamos viviendo el carácter lasallista en las instituciones educativas. Y esto, sin duda, nos hará crecer en identidad, nos fortalecerá como comunidad lasallista y todo esto para un mejor servicio educativo, para que nuestras escuelas realmente sean espacios de salvación para todos los que ahí acudimos, para nuestros alumnos en primer lugar, pero para todos los que participamos, que lo que ahí se vive, la atmósfera que ahí se respira, sea una atmósfera de salvación. Creo que este documento nos ayuda para lograrlo de esta manera y le pedimos al Señor que nos bendiga para que seamos muy audaces en poder cambiar, en poder rectificar, en poder implementar lo que sea necesario para que nuestras escuelas sean lugares de salvación. Muchas gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Es que esto seguramente que nos invita a que en cada comunidad educativa, que en cada institución, estudiemos este documento para encontrar, para reflexionar en la autoevaluación qué es, cuáles son los puntos que tenemos que cuidar más y fortificar de manera muy especial. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Que bendiga todas nuestras obras educativas. Que nos bendiga en nuestro esfuerzo por mejorar y que Dios esté siempre con nosotros personalmente y comunitariamente. Y que tengan todos ustedes muy feliz día.